Antes de comenzar el video te invito a que te suscribas a mi canal y si quieres activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que están por venir. Muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, como ven en esta ocasión estamos en mi ciudad, miren ahí atrás está el Cinepolis, vamos a saludar a Cinepolis, hola, y aquí está el Oxogas. Que si no has visto el video te lo dejo aquí en la descripción y al final de este video para que puedas ver el Oxogas. Pero bueno, eso no es lo que vamos a hacer el día de hoy. Miren, también ahí está el estadio de Rusia, el Lushniki, donde fue a la inauguración, que igual va a estar al final del video, por si no lo has visto chicos, para que lo vean. Y pues esta que es mi casa en la vida real. Hey, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hay por allá? A ver. ¿Ahorrera? What the fuck? Ya está ahí horreras en mi mundo. Pero es como un mini horrera de esos típicos chiquitos, como. O sea, no es el grande, pues, es uno mini. Hoy está bonito. ¿Y si se los enseño a hacer, chicos? ¿Les gustaría aprender a hacer este bodega horrera? ¿Sí? Oh, está bien. Pues entonces me pongo a grabar, chicos. Me pongo a grabar. Hey, hola mis creadores, ¿cómo están? Aquí otra vez, main Producciones, y como siempre, espero que estén del mejor porque yo estoy muy, pero muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo tutorial, chicos. En esta ocasión, vamos a aprender a hacer el Bodega Horrera. Debido a que en la encuesta que realicé hace aproximadamente 2-3 semanas, había comentado que qué próximo tutorial querían ver en el canal, y muchos de ustedes votaron por el Bodega Horrera. Si tú también quieres votar por cuál será el próximo video, te invito a que visites la sección comunidad de mi canal, en la cual publico fotos y muchas cosas. Es como un Tipo Twitter o Facebook, donde publico pues mis estados o ¿no? no lo sé, y pues ahí los puedes ver. Bueno, sin más, eh, vamos a comenzar. Miren, los materiales básicos que vamos a necesitar: va a ser una lana negra, una lana gris claro, eh, vamos a necesitar cuarzo, vidrio azul claro. Si no tienes vidrio azul claro, pues usar el vidrio que tú quieras, lana roja, lana amarilla y lana blanca, chicos. Bueno, lo primero que hay que hacer sería hacer el estacionamiento que estamos viendo por ahí. Para esto vamos a, a. Lo voy a hacer aquí a un lado, no importa. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, según yo iban 17. acá vamos a contar 50. Con este ya sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

a ver. Ok, entonces hacia atrás, o sea, hacia el fondo 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Ok. De este tamaño va a ser nuestro estacionamiento, chicos. Entonces ahora hay que cambiar esto por lana negra, chicos. Ok, chicos. Una vez que ya lo tenemos así, tomaríamos la lana gris. Y se nos pone a llover. A ver. Permítanme quitar la lluvia rápidamente. Ok, listo. Vamos a colocarle la lana gris. De esta manera, chicos. A lo ancho, que en total nos debería de quedar de 50. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7. 20, 22, 3, 4, 25. Ok. Yo creo que añadimos eh, uno más. Aquí. Va a quedar de 51 el estacionamiento para poder dividir 25 y 25 y que quede el en medio, chicos. Si me había olvidado comentárselos. Ok. Según yo ahí sería el en medio. Permítanme verificar. No. Es aquí, si sí estábamos bien. Ok. Ahí tenemos el en medio. Y ahora esto lo vamos a agrandar. Por 4 más, quedaría en total de 5, porque tenemos una línea. Entonces, 1, 2, 3, 4. Y así pues vamos rellenando todo, chicos. Voy a hacer una pequeña pausa en lo que relleno el frente para no hacer el video tan largo, chicos. Ok, chicos. Miren, aquí ya terminé. Y eh, ahora vamos a agrandar un poquito hacia atrás, chicos. Aquí me había faltado colocar ese. Como podemos observar, ahí es el medio. Vamos a jalar 24 hacia atrás, en total con este que ya tuvimos aquí serían 25, entonces vamos a poner 1, lo aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ok chicos, igualmente vamos a rellenar esta pared de aquí y hasta allá y vamos a comenzar a cerrar el ahorrera, a ver, este ya va a ser el... El largo y ancho de la horrera en total que quedaría de 25 de grande, pues por dentro de la tienda, 25 por 50. Ok, y para acá, aquí lo básicamente lo que tenemos que hacer es repetitivo, llenar el cuadro de lana gris, chicos. Así nos vamos y lo vamos rellenando poco a poco hasta tenerlo. Pues bien, igualmente voy a hacer una pausa para no hacerles el video tan largo, ya que no tiene chiste que estén viendo esto una y otra y otra vez, verdad? Entonces pequeña pausa, chicos. Bueno, chicos, eh, aquí como vemos ya terminé de rellenar mi cuadrito. Ahora el siguiente paso que vamos a tener que hacer es jalarle dos hacia adelante, irnos e la llevando así dos, 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 dos. También para acá dos, 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 dos. dos. Aquí en donde se nos junten estas esquinas los rellenamos, chicos. Total que a todo el cuadro le vamos a ir añadiendo un margen de dos de ancho. Miren. Esto va a ser para colocar la parte verde. Yo, por cierto, no la mencioné. Bueno, una lana lima. Se me olvidó. ¿Ya que Pero bueno, ahí está. Vamos a ir llenando así todos los laditos. Así, miren. Así, todo. Bueno, chicos, ya terminé aquí de rodear y ahora sí vamos a hacer uso de el color verde, chicos. Miren. Para esto vamos a colocar 1 2 3 4 5 6 7. Va a llevar 7 de altura. Así. Sietecito. Y pues solamente comenzamos a rellenar igual alrededor de todo el cuadro. No tiene chistes, básicamente estamos haciendo una especie de rectángulo grande. Miren, pues así vayanle rellenando todo, así todo 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 todo. Solo recuerden que la altura es de 7. Hasta aquí. ¿Y por qué de 7? Bueno, ahorita lo ven. Otra pausa en lo que lo hago de 7. Miren, así como este. 7, todo el cuadro, vean. Y ahorita regresamos, chicos. Bueno, chicos, tal vez ahora se vengan unos pasos un poco repetitivos. Y básicamente lo que vamos a hacer es rellenar de cuarzo el piso, chicos. Así todo el piso lo vamos a cambiar por cuarzo. O por el material que sea de tu preferencia. Yo lo pongo así porque creo que es un. Creo que los pisos de horrera son como. Blancos, grisosos, lo más parecido que ayer fue el cuarzo. Entonces, así ponemos todo el piso. Y con la misma lana verde lima. Vamos a hacer el techo. Vamos a ir rellenándolo. Ya después para hacer la decoración de las letras de horrera y demás. Entonces, eh, otra pequeña pausa, chicos, en lo que me aviento eso. Para no hacer tan largo el video. Bueno, chicos, ahí ya tenemos el techo colocado. Y si nos asomamos, ya tenemos aquí el horrera. Ahora, lo que hay que hacer es poner igualmente dos de gris, perdón, de piedra. Vamos a hacer esto de piedra. En el otro lo había hecho gris, pero lo voy a poner de piedra para que no se confunda tanto. Solamente dos. Con su permiso, chicos, voy a utilizar la herramienta para no hacer el video tan largo. Igual esto, pues es muy sencillo, no creo que se les complique para nada. Ok. Ahora vamos a decorar un poquito el centro. Por eso vamos a poner a ver, esto. Y vamos a abrir así, cuatro. Y cuatro acá, chicos. Ok. Cambiamos los pedacitos de tierra por cuarzo o por el material de que hayas elegido tu piso. Y ahora vamos a poner vidrio azul alrededor. Aquí arriba voy a colocar dos. Y quedaría más o menos así. Igual por acá. Ya saben, coloco dos arriba. Ustedes, si quieren, pueden colocar tres y dejarlo así. O dejarlo así. Yo, pues lo voy a dejar así, y vamos ahora con las líneas del estacionamiento, chicos. Para eso, pues vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos no sé un espacio de 3 y colocamos el que sigue, ya vieron otro espacio de 3 y colocamos el que sigue, y así nos vamos yendo, chicos, hasta terminar de decorar el estacionamiento entero. Miren. Igual yo creo que sí quedó claro. Dejamos 3 y colocamos una pequeña pausa en lo que lo termino, chicos. Bueno, chicos, ya terminé este paso. Aquí me quedó un pequeño margen de error de 2. Pero bueno, no pasa nada. No se nota, miren. Vamos a hacer la colocación de las letras de ahorrera. Para eso eh, nos posicionamos aquí. Y contamos eh, con cualquier material que no sea verde para que no te confundas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Y tomamos el cuarzo y vamos a empezar a colocar las letras. Van a ser de 5 de grande. Esto ya lo podemos quitar. ¿Se acuerdan que les dije? Ahorita les explico por qué esto, esto va a tener 7 de alto. Bueno, para que la letra quede centrada. Miren, porque mide 5 la letra y más 1 y 1 queda centrada bonita. Entonces vamos a poner la A. Miren. Seguido de una U. Van a ser de 5 de alto por 3 de ancho las letras. Luego una R. Esta las coloco de esta manera, miren. Esta. Otra R. Una E. Otra R. y una A para finalizar listo como vemos así ya se diferencia que es una herrera pero como vemos le falta un poco de color entonces para eso vamos a hacer tiene como una especie de no se las voy a mostrar como un loguito miren este loguito lo vamos a hacer vénganse a ver vamos a dejar un espacio y vamos a colocar 1, 2, 1, 2, 1, 2, así miren, primero 2 y luego 4 se podría decir, y luego otros 4, y agregamos uno más por aquí. Ahora el amarillo lo vamos a colocar así, en círculos, en círculos, perdón, en cuadrados de 4, así miren, 4 y 4, ahí está, vamos a añadir una decoración extra. Por eso me posiciono aquí, voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y le jalo con rojo Perfecto, y voy a poner uno Así nomás, miren Ahí Buenana. Así Miren, así como lo tenemos Por ahí, chicos Ok Si era de dos, me confundí <laughs> Y ahora vamos a tomar el amarillito Que salga Como de por acá Estamos subiendo dos Dos Aquí les tiramos un poquito así. Y acá ya le subimos dos. Y luego dos. Y uno. Y así vamos rellenando, chicos. Miren, estos los los rompemos. Y lo colocamos. Si nos alejamos, ya se va a ver ahí la decoración del ahorrera, chicos. ¿Ya vieron? La verdad es que quedó muy bien, chicos. Este es el resultado final. Ya un toque extra que le puedes añadir. Es. A los bordes... Ponerle no sé... Una losa o algo... Los bordes del estacionamiento... Para que se diferencie... Que es del ahorrera... Entonces podemos por aquí... Y otro por aquí... Ok... Con lluvia finalizamos el video chicos... Permítanme quitarla... Ok... Y ya este sería el resultado final del ahorrera chicos... Ya nomás ustedes por dentro... Pues les tocaría decorar un poco. Que yo ya les he comentado que soy un poco malo para la decoración. Entonces no lo voy a decorar. Porque sinceramente no creo enseñarles una buena decoración. Pero pues para las construcciones, sí soy más o menos bueno. Entonces, pues aquí está la horrera, chicos, que tanto me habían pedido. Espero les haya gustado mucho el video, chicos. Disfruten su ahorrera. Déjenme aquí en los comentarios qué próximo video desearían ver en el canal. Ya sea un portal o un tutorial. Lo que ustedes quieran, chicos, háganmelo saber acá en la cajita de comentarios, chicos. Sin más, espero les haya gustado mucho el video. Chicos, ya saben que mi nombre es Mine. Bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima. Recuerden, viva mi clan que Sube, el mejor clan de construcciones. Bye, bye. Bye.